Bueno, primero le damos la bienvenida a la Argentina, la bienvenida a Buenos Aires. Y la verdad que queremos que nos cuente un poquito respecto de su obra, para que, bueno, todos aquellos que puedan ver la entrevista se interioricen y nos pueda contar respecto de su trabajo. He wants to tell you more or less what's the story of the painting and so that Argentina can know about your work. Okay. This is a series called Gitanjali and See Inside, Parallel Journeys. Es una serie que se llama Gitanjali y Mar Adentro, Viajes Paralelos. Yes, and this is the See Inside series is my work, and Gitanjali is Rabindranath Tagore's work, and I have tried to put the two together so that it becomes a parallel journey. I have traveled on ships across the world and painted this, all these paintings, and written the poems on ship. And there was a kind of deep communion with nature that I felt when I journeyed. And I had an exhibition of my work in New Delhi, India. Then I thought that all these paintings also echo a kind of a similar language that Rabindranath Tagore also had written in his Gitanjali. I'm gonna just explain it a bit. Viajes paralelos, porque Gitanjali es la obra de Rabindranath Tagore y Mar Adentro es la obra de ella. Ella escribió poemas y además hizo esta pintura. Estuvo embarcada durante 10 años con su marido, que es marinero, en el cual ella hizo todos estos cuadros inspirados en el mar, y hizo una exposición en Londres y se dio cuenta que toda esta obra tenía conexión justamente con Tagore. Entonces ahí fue cuando empezó a desarrollar el proyecto y conectar este viaje paralelo entre su obra y la obra de Tagore. Ajá. ¿Qué experiencia, me imagino, tan linda, enriquecedora? What a beautiful experience. La de... Beautiful experience. Yes, it is a very beautiful experience. It's a journey inside as well as journey outside. Journey inside into my own self. Es un viaje interior y exterior. Interior es hacia su propia persona, hacia adentro. And journey outside is traveling across the world on ship and looking at the sea, looking at the sky, and realizing that everything is just a process in the universe. Y es un viaje externo, y fue que se dio cuenta de esto a medida que miraba el mar, miraba el cielo, y esto es lo que trae y une el universo también. Yes, and it is, the universe is eternal. That is what is also there in Gitanjali, that nothing stops, nothing ends, everything is eternal. Y el universo es eterno, y esto también está presente en la obra de Tagore, Gitanjali, que nada se detiene, todo es eterno y continuo. And the hope, the light that spreads from the darkest cloud into the universe and into the human soul is the eternal light. That light I have tried to bring out on my paintings. There is a lot of light that, you know, that is there in the paintings. Y la pequeña luz que quizás aparece entre las nubes, que hay muchas obras que ustedes van a poder ver, es una luz eterna y una luz del universo. Y es una luz que llega también al interior de las personas. Entonces eso es algo que ella quiso transmitir también en sus obras. Yes. ¿Ella ya conocía Argentina? Did you know Argentina already? Yes, I have seen a little bit of Argentina, but you know, a place is always made by his people. But you were not here, you didn't travel here before. No, not before. Su primer viaje a Argentina. First time. Conocí Argentina, de hecho me había mencionado que conocía algunos cineastas, o sea, estaba familiarizada con la cultura, pero nunca viajó realmente a Latinoamérica. ¿Y ha visto algo que la pueda inspirar en Argentina? Have you seen something that might inspire you in Argentina? Yes, I have seen Argentine films, lot of Argentine films by Solanas, by Subiela. Vio películas de Solanas, Subiela. Latin American literature as a whole inspires me. La literatura latinoamericana también, porque ella estudió literatura y obviamente la traducción, ¿no?, al inglés que ella estudió, y ella también lo aspiró, digamos, en su proceso de, como persona. Frida Kahlo, claro, mexicana. Sí, sí. And so many others. I wanted to come to Argentina for a long time,
because I think Argentina is the Paris of Latin America. Hace mucho que quería venir a Argentina y a Buenos Aires porque sabe que es el país de Latinoamérica. Yes, so I wanted to come here, and that is why when I first thought of this project, I had given a kind of request to the embassy, Indian embassy in India, and here. To bring me here. Cuando empezó con todo este proyecto hizo un pedido especial al gobierno de que por favor ella pueda venir acá para presentar su obra en Buenos Aires. Bueno, bienvenida. Yes, welcome. And Tagore, Rabindranath Tagore was here in Argentina. Y Tagore estuvo en Buenos Aires, en Argentina. In 1924 he was here. Uh-huh. En el 24 vivió dos meses en Villocampo. Yeah, entonces como yes. Tagore estuvo acá, para India es muy importante Buenos Aires. Entonces por eso ella quería estar también acá. Muchas gracias. Thank you very much.